Estamos ante una generación zombie, una generación que no tiene propósito, una generación que no tiene una proyección hacia el futuro, una generación que ha sido criada en la comodidad. Parte de la culpabilidad de que exista la generación zombie se debe a causa de los padres que existen hoy en día. Son de esos padres que dijeron: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Empiezan a darle comodidades a sus hijos y por consiguiente empiezan a crear jóvenes zombies, jóvenes que se levantan a las 12 del día, jóvenes perezosos, jóvenes que no tienen un futuro, jóvenes que no le dan importancia a la escuela. Yo conozco varios jóvenes que no tienen interés por estudiar, no tienen interés por salir adelante, no tienen interés por tener un futuro. Tienen padres que son trabajadores, padres que son visionarios, padres que le han dado lo mejor trabajando y aún así no son agradecidos. Y no quieren salir adelante, no quieren proyectarse en un futuro. No tienen propósito. Son esa generación que se la pasa pegada a la computadora, jugando. Son esa generación que no les gusta las responsabilidades, que no ayudan en casa, que no quieren hacer nada. Simplemente se levantan, comen, se van a la computadora y pierden todo su futuro, pierden todo su destino en basura y media que ven en internet. Hoy en día los jóvenes ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser bomberos, ya no quieren ser policías. Hoy quieren ser youtubers. Nace una generación que quiere la fama con facilidad porque ven proyectados en otros que solamente se dedican a pasar tiempo en la computadora y a grabarse en una cámara y quieren ese futuro, el futuro de la facilidad. Esta generación zombie ya no se quiere esforzar por construir un futuro, por construir un proyecto. Y quiere las cosas fáciles. ¿Por qué? Porque en casa nos facilitaron las cosas. Asimismo, queremos que la vida nos resuelva los problemas. Entiendo el punto de que quizá tuviste una infancia muy difícil y que no quieres que en tus hijos, en tu generación, se repita. Pero déjame decirte que estamos condenando a los jóvenes con darles todo a la mano. Jóvenes que no se involucran en el hogar, jóvenes que no se involucran en el quehacer, jóvenes que no se quieren comprometer con una mujer porque no quieren tomar una responsabilidad de hombre. Y he visto casos de hombres de 30 años o más viviendo aún en casa de sus padres. Esta generación es la generación zombie porque le hemos dado la facilidad. Los padres le entregamos todo fácilmente a nuestros hijos. De ti depende, padre, que destruyamos esta generación y construyamos jóvenes que se proyecten al futuro. Hoy los jóvenes no tienen visión, no saben ni siquiera qué estudiar, no saben, no tienen propósito. ¿Qué quieren de la vida? ¿Creen que los padres van a estar todo el tiempo para ellos, para solucionar los problemas, para solucionarle la vida? Y tristemente muchos padres siguen acuachando este tipo de situaciones. Venzamos a la generación zombie. Hay que comprometer a los hijos en el trabajo, en casa. Quitémosles aquellas cosas que les hacen daño para formarlos como hombres de bien. Un día vas a tener que enfrentar un conflicto, una crisis. Y quizá tu padre o tu madre no va a estar ahí para solucionártelo. Yo les invito a que destruyamos la generación zombie. Y comencemos a educar jóvenes con valores, con un futuro, que emprendan proyectos. Yo a mi temprana edad, yo buscaba trabajos, yo salía a vender palomitas, salía a vender cubitos, porque mi ADN, porque yo buscaba, porque quizá yo no tuve las oportunidades que hoy en día los jóvenes tienen, y yo buscaba de alguna manera ese recurso, salir adelante. Enséñale a tu hijo cómo debe construir su futuro de hoy en adelante. Yo entiendo que tú no quieras que tu hijo pase por lo que tú sufriste hace años atrás. Pero también no dejes que la comodidad lo dañe, lo perjudique. Y el día de mañana se convierta un parásito más en tu casa. Yo no quiero criticar ni juzgar a los jóvenes. Yo sé que hay jóvenes que se están esforzando por salir adelante, pero hoy en día se está destruyendo una sociedad por causa de jóvenes que lo tienen todo y que la tienen fácil. Y si me estás escuchando y tú eres joven o eres adolescente y te sientes identificado, no te ofendas. Al contrario, si te sientes mal, es porque hay una convicción en ti y que debes de cambiar. Empieza a cambiar tu manera de vivir, empieza a cambiar tu manera de ser. Y ese cambio empieza desde un tender la cama, ayudar en la cocina, empezar a barrer, con pequeños hábitos que van a marcar tu futuro. Así que ayudemos a esta generación zombie a ser verdaderos hombres de bien el día de mañana. Mi nombre es Josué Dorantes, nos vemos hasta la próxima.